Hello. Hello, good evening. Hello, good evening. How are you today? I'm fine, thank you. Great, that's fantastic. How are you doing? Guillermo? Fine, thanks. That's great. What about you, Ella? How are you doing? How's everything? So-so. It's a very hard day. A very hard day. Did you work? Did you work today? Yeah. Okay, but do you work on Saturday or Sunday? Yeah. Only in the morning. Only in the morning. Maybe 11 o'clock. Okay, but well, you're going to rest Saturday afternoon and Sunday. How are you doing with the platform? Have you completed the exercises? Complete this day. Finish lesson 3. Okay, that's great. So homework, you same 3. Okay. Remember that. Well, I wrote to you. Les escribí porque estoy viendo que, bueno, tienen hasta ahora medianoche para completar las tareas y hay muchos que tienen cero. No han hecho nada en la plataforma. Entonces, hay que hacerlo, es necesario. Recuerden que no es mucho, la verdad, es bien poco lo que tienen que hacer. Por ejemplo, bueno, les voy a compartir la pantalla para que quedemos. Ok, recuerden que siempre aquí, bueno, ven la videoconferencia desde la 1 y luego tienen que comentar algo acá. Esto, las que he visto, bueno, esta ya la completaron bastantes. Pero hay otros que 8, 6 han comentado. Luego de que vean eso, tienen que ir acá donde dice tarea 1. Solo son 5 ejercicios. Y solo es de darle clic y enviar 5 ejercicios. Luego tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. Y todas son bien cortitas. Hay que completarlas. Mire esta, igual solo son 5 ejercicios. Y solo es de, por ejemplo aquí, is she Rebecca? Yes, she. Is. Solo le da clic al puntito, usted ya sabe la respuesta. Mire qué bien. Todos contestaron. Entonces, por favor, después de la clase, complétenlo, porque tienen hasta ahora, hasta medianoche para hacerlas. Todas las tareas de la sección 1, porque ahora terminamos la sección 1. Ok. Ok. Ok, so thank you for being on time. We're going to start. Well, the first thing that we're going to do is to work in groups. Ok. So we are going to work on page 17. Do you have your material on page 17? Yes. Ready on page 17? Yes. Yes. Okay, let me see. You're going to work on that page and we are going to work in groups. What you have to do is to make questions to 6 of your classmates. So it means that we are going to work in groups. I'm going to create the sections and you will only ask 2 questions to your classmates. And then you're going to share your work. Let me get... It's kind of slow.
It's really slow. So you have to complete the chart on page 17. This one. So you're going to ask six different classmates his or her occupations. So the first question is, what's your name? And you have to provide your full name. Tienen que dar su nombre completo, así como también tienen que escribir su nombre completo cuando hagan sign in. Eden Nilsson, what's your name? My name is Eden Nilsson Alexander Vázquez García. Okay, so I write Eden Nilsson Vázquez García. Eden Nilsson Alexander Vázquez García. Tienen que escribir el nombre completo. What is your occupation, Eden Nilsson? Salesperson. Ah, okay, you are a salesperson. Entonces yo escribo aquí, his name is Eden Nilsson Alexander García. His occupation is salesperson. Okay. To collect that information, you're going to work in groups. Okay. So I'm going to create a section so you can collect that information. Let me 4, 5. Okay, remember to click join or unirse so you can complete that task in groups. Miss, nombre completo, ¿verdad? Yes, full name. My name is Adilene Elizabeth Pérez Hernández. Occupation is teacher. Yes. ¿Cómo se dice sugerente? Subgerente. ¿Sí? So you can say a manager assistant. Ah, gracias. Manager assistant. Hello, Roberto. Carla, los estoy asignando a un grupo para que puedan trabajar. Ok, ahorita los estoy reasignando para que puedan ingresar a trabajar en grupo. No sé, yo por el libro. Yo me aclara. Ah, ok. No explica, please, teacher. Good night. El ejercicio. Porfa. Ajá, how are you doing? Estamos confundidos con el ejercicio. No sé si alguien nos puede iluminar. Nuestra duda es que si lo vamos a poner en posesivo. Ah, yes. So you can write his name is, or her name is.
Escriben el nombre. His occupation is o her occupation is. Ok. Uh-huh. Ok. Ese sería his name, Guillermo. His name is Guillermo Torres. Your occupation sería. His occupation is, pero tienen que hacerle las preguntas. What's your name, Guillermo? What is your occupation? And then you take notes. Luego anotan. Okay. Hola, Roberto. Sandra. Thank your father. Sandra. Sandra. Sara. What's your name? My name is Sara. Full name. The full name. Complete. Complete name. Sara. Hola. Hello. Sara, what? Sara, what? What? Sara, Lizeth. Complete, what? Complete. Sara, Lizeth, Melgar, Salinas. Excellent, excellent. What is your occupation, Sara? My occupation, capellan. What? Capellan. Sí. How do you spell capellan? Capellan. 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 What is that? Capellan. In Spanish? Pastor, religioso. How? Capellan. ¿Cómo se letrea? How do you spell capellan? Misión. Y lo que acabamos de rellenar en el cuadrito no lo íbamos a repasar, por si ella nos pregunta. Sí. O sea, primero hablamos, o sea, primero una dice lo de las cuatro, de ahí la otra, digo yo, no sé qué piensan. Sí. Sí. Nos pregunta cuando hablemos, tal vez ya no nos trabamos mucho. Ajá. La número cuatro. Ok, yo digo la una entonces. She's named no, o sea, Abilene. Elizabeth Pérez de Iglesias, Occupation Manager Assistant. La que sigue, digamos todo el cuadrito, ¿no crees? Cada una todo el cuadrito. Ok. She's named Ada Susana Cáceres. She's a doctor. Uh-huh. She's named Luz Esquivel. She's a secretary. Y my name is Sandra Muñoz de Anaya. She's a teacher. No, sería aquí. Your... Patricia, ¿había dicho ella? Sí. Sí. It's a teacher. Ok. Ajá. Vaya, yo. His name is Abilene Elizabeth Pérez Hernández de Iglesias. Occupation Pérez. Manager. Solo Pérez de Iglesias. Sí, correcto. Ok, vaya. Occupation Manager Assistant. Sí. My name is Ada Sena Cáceres Mendoza. Occupation, I am a doctor. It's a doctor. Thank you. She is Luz Guadalupe Esquivel. Occupation Secretary.
We're almost done. Let me see who's missing. Oh, we're waiting for the rest to join the main section. And to continue with the next exercise, mientras los demás se unen, el siguiente ejercicio que tienen que hacer es el número 2. Exercise 2, page 17. It says, get in teams with your classmates, write a list of words to tell the other team so they can spell them. I think that everybody is here now. Okay, ya que todos están de regreso, tenemos un mensaje con Carla. Bueno, Carla nos está escuchando. Ella tuvo una cirugía, comenta, y por eso se le está dificultando un poquito participar. Bueno, lo siguiente que tienen que hacer, déjenme compartir la pantalla nuevamente. Okay. Acá estamos. Okay, hay algunos que no tienen el material, pero lo pueden hacer en su cuaderno. Por ahorita tienen que escribir una lista por lo menos de unas 5 palabras que ustedes recuerden. Pueden ser profesiones. ¿Qué palabras podrían mencionar? Por ejemplo, electrician. ¿Algo otras palabras que ustedes recuerden que hemos aprendido en esta semana? Supervisor. Supervisor. Truck driver. Truck driver. Manager. Manager. Assistant. Assistant. Doctor. Doctor. Nurse. Nurse. Okay, perfect. Earthquake. Earthquake. Por ahí mencionan earthquake. Okay, great. So, the exercise number 2 is a spelling bee. Okay, es un spelling. So, remember yesterday we were spelling, right? Estuvimos deletreando ayer. Vamos a seguir practicando spelling. So, for example, I can say, Roberto, how do you spell police? How do you spell police? Police. P? P, ajá. O. P, O. L. L. E. E. C. No. E. No, remember E. I. I. Police. I. No, E. C. Why? E. 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 Okay. So,
That is what you're going to do. How do you spell and you say any of the words that we have learned recently, right? So we can continue. I can say, Fatima, how do you spell nurse? N. U. U. R. R. Is E. E. Okay, excellent, Fatima. The idea is to review spelling. La idea es que ustedes repasen spelling y si en alguna se confunde el compañero, lo pueden amablemente corregir, ¿verdad? Acuérdese, por ejemplo, la que más nos está dando problemas es la vocal E y la vocal I. ¿Verdad? ¿Cómo se pronuncia la E? I. 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 ¿Y la I? Ay. Ay. Excelente. So, lo voy a poner en grupo y ustedes se pueden hacer preguntas. You can say, María, how do you spell teacher? Sandra, how do you spell earthquake? Avilén, how do you spell Manhattan? I don't know. No sé qué han escrito ahí, pero las palabras que ustedes han escrito y la pregunta para preguntar. ¿Cómo deletreas? How do you spell? Excelente. How do you spell? Y ya le dicen la palabra al compañero o la compañera, ¿verdad? Okay, so los voy a poner en grupo. Vamos a hacer nada más dos. Sí. Cuatro sesiones, dos sesiones. Ok. Van a quedar en grupos. Otra vez. Click join or unirse so you can get in groups. Guillermo tiene que hacer clic en join o unirse para que quede en grupo. No me aparece nada en la pantalla, lo siento. ¿No? Ok, lo voy a reasignar. Ok. Creo que tengo un problema. Le mando una captura de pantalla ahorita del grupo. Sí, porque ya los demás que reasigné ya entraron a grupo. Sí. Se quedó pensando. No pasa lo mismo. Se me ha congelado la pantalla. Se le ha congelado. Bueno, deme un segundito, entonces voy a estar pendiente de volverlo a reasignar. Voy a intentar salir y luego me conecto a nuevo. Eso es el problema. Catherine entró y se volvió a salir. Está teniendo problemas con su conexión también. Sí, el internet me está fallando. Ok, bueno, cuando pueda, vuélvase a unir a la sección para que haga el ejercicio. Entonces, how do you spell Vanessa? Vanessa. Hola. No le entendí, Sari. How do you spell Vanessa? Esa es la pregunta, ¿no? Ajá, how do you spell? Ajá, how do you spell Vanessa? Pero usted me tiene que decir que es la cosa que usted ha elegido que quiere que le deletree. Ah, ok.
How do you spell Vanessa? Library. 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 Library, yeah. That's okay. No me gusta participar por eso. No. Vamos a aprender. Es que estamos aprendiendo. Entonces hay que corregir, ¿verdad? No, que no le dé pena, porque si no le corrijo, entonces siempre lo va a decir así. Oh. Okay. Hola. ¿Le aparece el mensaje ahora? Ok, ya se unió. Ok. Otra vez. Ya le puse otra vez en el grupo. Doctor. Perdón. R. D-O-C-T-O-R. Doctor. Yes. Vamos, Robert. Yes. Vamos a ver. Edenilson, what do you spell? Taxi driver. How do taxi you spell? Driver. How do you what spell? What do you spell? How do you spell? Taxi driver. Taxi driver. Wow. E, 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 X, E, D, R. Next, viejo. En la I es I. Start again. Empiece otra vez. Start again. D. D. A. A. X. X. I. I. Ajá. D. D. R. R. I. I. V. V. E. 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 Okay. R. 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 Sorry. R. Okay. Taxi driver. You did it. Lo hizo. Está bien, presiones. Very good. Las palabras que les puedan ocurrir. Earthquake. Earthquake, okay. ¿A quién, Kevin? Pregúntele. How do you spell earthquake? A Robertillo. Okay, Roberto. No, pero no que no haya participado. No, otra que no haya participado. Ajá, una que no haya participado. Ah, pues ya a Fátima. Participamos. Fátima, ¿qué se hizo? Aquí estoy. ¿Qué palabra dijo que no la escuché? Earthquake. Earthquake. La vimos ayer, ¿verdad? Earthquake. ¿Qué es él? ¿Lo que es él? Terremoto, temblor. Earthquake. No remember cómo se escribe. Busquen en sus apuntes. ¿La digo? Sandra, usted sabe. Ok, Sandra. Sandra is the volunteer. E-I-R-T-H. Can you start again? ¿Puede empezar otra vez, Sara? Sandra, ¿puede empezar otra vez? Okay. E-A-R-T-H. Q-O. Q, Q, después de la Q. O. No. U. 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 A. K. E. Excellent. Continue. Excellent job. Continue. Okay. How do you spell? Mm.
Okay. Creo que solo nos escucha. Creo que solo falta Luz, ¿verdad, Luz? Hello. Sí, sí, sí. Sí. Vaya. How do you spell doctor Luz? D O C T O R. The last word, la última letra. R. Exactly. R. Gracias. Continue. Second round. Segunda ronda. Vaya, segunda ronda. Vamos, Luz. Pregúntenle, Luz. Pregúntenle, Luz. El que quiera. Hello, Marie. How do you spell? How do you spell? How do you spell? Vamos a verle. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice puerta, teacher? Puerta. Door. Se escribe door. 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 Te la voy a decir en español. D-O-O-R. Ok. Pero pónganse unas más difíciles. Eso está muy fácil. Para pasar el examen ahorita. No. Y póngale que incluyan la vocales, la E y la I. Ciélago. No, but in English. For example, how do you spell notebook? Notebook. N-O-R-D. Okay, vamos a ver notebook. Volunteer. Okay, Ada. N. N. O. T. A. E. Notebook. B. O. O. K. K. Excellent. Aha. Continue. How do you spell eraser? Borrador, eraser. Eraser. Ajá. Volunteer. E-R-I-S-E. Okay, vamos E, R, después de la E, R, va la A. ¿Cómo decimos A? Vamos, empecemos otra vez. E, R, A, S, E, R. Excellent. Continue. I'll check the other group. Continue practicing.
Okay, everybody's back again. Ya están todos de regreso. That was a nice practice. ¿Cómo les fue? Se divirtieron, ¿verdad? That's not funny. Very funny. Okay, it's that's funny. Fantastic. Now, we are going to review another topic. Vamos a repasar. Bueno, ya repasamos the spelling. Vamos a hacer un repaso rápido también del verb be. Okay. Remember that the verb to be is, decimos significa ser o estar. So when we talk about the verb be is am, is, are. Okay. Cuando hablamos del verbo to be, decimos is, am, is, are, dependiendo de la persona, ¿verdad? And here we have all the information about the verb be. Con el único, bueno, el verbo to be se divide, ¿verdad? En am, is, are, dependiendo de la persona. Si es la primera persona le llamamos I. Utilizamos am. Es con el único que se utiliza am. Ajá, es, está fácil porque solo es con I que se usa am. Con he, she, it usamos is. ¿Ok? Cuando estamos haciendo oraciones afirmativas. Esto se conoce como tercera persona singular. Tercera persona singular. ¿Por qué le digo tercera persona singular? Ok, se refiere a una sola persona. Lo mismo es cuando usamos it. Y esto es bien importante y fíjense que por eso es que insistimos en que hagan las discusiones. It se utiliza para cosas, ¿verdad? Y acá tenemos estas tres personas en singular, pero por eso especificamos tercera persona singular. Si no está en singular, no vamos a usar is. Por ejemplo, les voy a compartir la pantalla por algo que vi. Y por eso es importante hacer los discussion foros, esos. Si yo digo, I have two pets. Ay, dos mascotas. Two pets. Okay. Ahora quiero decir sus nombres. Tengo dos mascotas. Sus nombres son... ¿Cómo diría sus nombres son? It's name. Ok. Dijimos que it se utiliza cuando hablamos de cosas, ¿verdad? Ajá. Pero es singular. Your name. Your name are... El it nice. Es para cosas singular. Nice. Cuando es are, uno. Are. Yours. Ajá. Yours. Are. Ok, vamos por lo más fácil. digamos, los... bueno, veamos. Los elefantes son grandes. Are bigger. Is, are, o digo, ¿cuál de estos dos? Are big. ¿Por qué? Si los elefantes son animales. Son personas. Pero el elefante está hablando en plural. Exacto. Está en plural. Al decir los elefantes,
Entonces ahora es un sujeto plural, ellos. ¿Ok? Entonces para plural, en ese sujeto plural, yo utilizo are. Elephants are big. Pero si estuviera en singular, ok, podría decir el elefante es grande. The elephant is big. Porque me estoy refiriendo solo a uno, es singular. Lo mismo sucede con los possessives. Los perritos, the dogs, comieron. Su comida. Our food. It's food? It's food. Ok. Volvemos a lo mismo. Si yo me refiriera a que solo uno, aquel perro, se comió su comida. The dog. Aquí está en singular. The dog ate its food. El sujeto es el perro. Está singular, ¿verdad? Entonces el posesivo es it. The dog ate its food. Pero si el sujeto es plural. Yeah. Ya, there, ajá. Porque ya es plural, los perros. Entonces ya el sujeto es un plural, son ellos. Entonces, ok. Volviendo a la presentación, les decía, por eso se llama tercera persona singular. Cuando sea singular, verbo to be, vamos a usar is en el caso de he, it y she. ¿Ok? Pero si son plurales, you and we, they, vamos a usar are. ¿Ok? Para negativa dijimos I'm not, isn't, aren't. Okay. Let's complete this exercise. Where he from? He from Great Britain. What is the answer? Let's see. One, two, or three. He is. Porque es él. He is from. He is from. Where is he from? He is from Great Britain. Now, how do we complete these two sentences? One, two, or three? Two. Vamos a ver, acuérdense que es una conversación, pregunto y otro responde. Are you Mark from? They from Canada. One, two, or three? Two. Two. One. Okay, excellent. It's one. Yes. Where are you and Mark from? Le pregunta, ¿de dónde son tú y Mark? Entonces, él y Mark contesta, ah, nosotros somos de Canadá. We are from Canada. Yes. What about this one? Second. Excellent.
Is Tom an engineer? No, he isn't. He is an architect. Yes. Two. Excellent. Where were you? Como está preguntando por el apellido, ¿verdad? Y el apellido es una cosa, por eso se contesta usando is. What about this slide? Are you and your friend Korean? No, we are Japanese. Number three. Excellent. Are the guys Canadian? Yes, they are. Okay. Let's see. It's time to check attendance. So, remember, you say present and wave your hand. Jorge Daniel Rodriguez Amaya. Here. Okay. Fátima Eugenia López Ramos. Present. Ada Susana Cáceres Mendoza. Present. Excellent. Alan Wilfredo Palacios Cornejo. Is not there. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Thank you. Sara Lizeth Melgar Salinas. Present. Carla Patricia Martínez Enríquez. Present. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Okay. Edenilson Alexander Vázquez García. Present. Okay. Ricardo José Meléndez Batres. Present. Guillermo Torres Ponce. Present. Okay. Kevin Bryan Cibriana Alfaro. Okay. Luz Guadalupe Esquivel. Present. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Okay. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Present. Okay. Avilene Elizabeth Pérez de Iglesias. Present. Okay. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Okay. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Okay. Cristian Miguel Alfaro Escalante. No se conectó. Bela Iris Ramos Calderón. No se conectó. Okay. So we're going to continue. Okay. The next exercise is kind of it's kind of review of the bird bees.
Okay, let's write down. Am, is, or are. So in this part, let's see, Maria Cedillo, what is the answer here? He is a policeman. Okay, so your answer, he is a policeman. Excellent. Policeman. Clara? Oh. I, a student. I am a student. Excellent, Sara. Thank you. Sandra? She is a secretary. Very good. Excellent job. Marcela? Hey, your brother? Your brother is 12 years old. Excellent. Ricardo? Karim and Mar, brothers and sister. Sorry, I didn't hear the answer. No escuché la respuesta. Perdón, ¿podría repetir? Okay, Karim and Mar are brother and sister. Excellent, are brother and sister. Avilén. Hola. It is a large top. Excellent. Fatima? I am going to the station. The station. Station. Excellent. Excellent job. My neighbors. My neighbors. Do you know what is neighbors? What is neighbors? Vecinos. Vecinos, ajá. My neighbors, Ada. Jorge, do you have the answer for this one? My neighbors are Japanese, ajá. It's plural, mis vecinos. Okay, your girlfriend, Roberto, is okay. Your girlfriend is very cute. Very cute, excellent. Luz, I. I am, excellent. Okay, in this part, remember how do we form the questions? ¿Se acuerdan cómo formábamos las preguntas? Okay, vamos a ver. My cousins are going downtown next week. Esta es una oración. Ahora yo tengo que convertirla en pregunta. ¿Cómo me va a quedar? Are primero el verbo to be, is are, luego. El sujeto, ¿cuál es el sujeto? My cousins. Ajá. Going downtown next week. Ajá. Are my cousins going next downtown? Next week. Excellent. Are my cousins going downtown next week? Y ya lo convertimos en pregunta. Van a hacer lo demás en su cuaderno con las que siguen. ¿Ya tienen la primera como ejemplo? Les voy a dar un tiempo para que hagan las demás ustedes solos.
In a tres. Isn't. Isn't. Ajá, cuando son negativas es. Isn't. Uh-huh. Why? ¿Qué dice? Isn't. Isn't iría primero. Isn't. Finish. Finish. No. No.
Okay, we are going to check your work. Let's see, the first one is done. It's, are my cousins going downtown next week? Let's see the next one. Catherine, the Hansons. Catherine, do you have the next? I'm going to stay in a hotel. The Hansons are going to stay in a hotel. Esa es la oración. ¿Cómo nos queda en forma de pregunta? Are the Hansons going to stay in a hotel? Are the Hansons, excellent. Are the Hansons going to stay? Después de esto todo va igual. Are the Hansons going to stay? That's okay. Going to stay in a hotel? That's excellent. Very good job. Excellent. Are the Hansons going to stay in a hotel? Now, let's continue. Marcela? Marcela, how do we continue here? Okay, I'm sure. Isn't he a shield anymore? Isn't my brother a shield anymore? Okay, a child. Child anymore. Anymore. Excellent. Isn't my brother a child anymore? Excellent. Very good job. Isn't my brother a child anymore? Vanessa? Vanessa? The microphone, perdón. Oh, sí. Is your aunt leaving early? No. Is your aunt leaving early? Excellent. That's the answer. Is your aunt leaving early? Excellent job. Let's see who's next. Let's see who's here. Kevin? 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 Sandra? Are Satoshi and I swimming fast? Excellent. Are Satoshi. Okay, are Satoshi. And I swimming fast. Excellent, excellent job. Are Satoshi and I swimming fast? Good job. Let's see the last one. Roberto, do you have the last one? Roberto, your microphone is off. Do you have the last one? Isn't my mother in not going to England? Excellent. Isn't my mother? It's not going to England. Excellent. Going to England. Excellent. If you have those answers like that, it's okay. Now, the next one, fill in the blanks with the verb be. Okay, what you're going to do is just write the answers, read and try to write the answers in your notebook. My name is Masato. I am
I think that we can do it reading. I'm going to start. My name is Masato Edenilson. I am 10. I am 10. Good. Guillermo? Guillermo? I have a sister and a brother. I have a sister and a brother. My sister is 9 and my brother is 11. Excellent. Is 11 and my brother is 11. Ada? We are. Excellent. We are getting along with each other very well. Luz, our house? Our house is very big. Excellent. Big. Our house is very big. Sandra? We are always playing together. Excellent. We are always playing together. Vanessa? We have a lot of friends. We have a lot of friends. We are all going to the same school. We are all going to the same school. Excellent. Catherine? My best friend? My best friend is Naoki. We are always having fun. Excellent. Sarah? His dad? His dad is a policeman. Excellent. Excellent, Sarah. His dad is a police officer. Marcela? His mom is a doctor. His mom is a doctor. Mm-hmm. They are very kind. Okay. Kind. They are very kind. Excellent. And the last one. I am always looking forward to. Excellent. Okay. With this review about the verb be, you should answer kind of a quiz. Okay. This is to test how well are you doing with this topic? Okay, here it is. We are going to use the notebook. Van a usar su cuaderno y no lo van a copiar todo. Solo van a ir poniendo las respuestas, número y respuesta. Hay que leer el item. Copiar el número y la respuesta. Por ejemplo, leemos la 1. Vamos a hacer la 1 juntos. My brother how to fly an airplane. He a pilot. Sería A, B or C? A. Okay, that's the answer. So, la respuesta es la primera, la letra A. Entonces, usted escribe en su cuaderno 1A. 1-A, que sería la respuesta de la 1. 1-A. Y así van a ser sucesivamente las 2, 3, 4. Yo voy a ir bajando acá. Son 16 items en total. Ya hicimos la 1, decíamos 1-A. Thank you.
Hello. Always. ¿Qué significa? What number? Cuatro. Always. Always, siempre. Siempre. Okay. Siempre, always. Teacher, ¿lo puede bajar un poquito? No. Ouch. Thanks. ¿Qué significa funny? Disculpe. What number? Funny. Divertido. O divertida, en este caso, como es una película, that movie, esa película, divertida.
Okay, finished? No. 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 Ready? Ready. No yet? Yes. I'm ready. Yes. Yes, teacher. Okay, we're going to check your answers. So be ready to check your answers. Yes. Okay, you're going to listen, read, and check your answers, okay? Say your answers out of here. Okay, check your answers. Check. Okay. Question number one. My brother knows how to fly an airplane. He is a pilot. Number one question is? Number two. Yes. Okay, habíamos hecho eight. Number two. No, he isn't. Where is he? Is he at work? No, he isn't. Question number three. Yes, I am. B. Are you hungry? Yes, I am. Question number four. Why my phone?
I like my cousin, but he is always late. Question number five. I am. Hi. Where are you from? I am from Santiago, Chile. Question number six. No, I don't have any. Are they here? No, they aren't. Question number seven. Are we from the town? Are we on time? What time is it now? Question number eight. How old are you? I am 24 years old. How old are you? I am 24 years old. Question number nine. My friend and I am B. My friend and I are both students at the same school. Question number Oh no, am I late for the final history exam? I am. Question number 11. He is from Italy, she is from Spain, and Miko and Hiro are from Japan. Question number 12. It is. Hello, it is nice to meet you. Hello. Question number 13. How old are you? How old are you? I am 30 years old. Question number 14. That movie isn't funny. In fact, it's quite boring. Question number 15. There are many people in my English class. Question number 16. Cassie and Dylan are very good friends. They like to go shopping together. Yeah. Okay, so that was like if you write anything on your computer, you need to get Grammarly. I write pretty much all day. How many good answers do you have? ¿Cuántas respuestas buenas? How many good answers? I have 15. La 15 tuve mala. A 15. Yep, the same, the number. Sí. Okay, let's see. Pónganse nota ustedes. That's nice. If you had the 16 good answers, si tenían las 16 buenas, es 10. 15 buenas. 9.4. 14 buenas. 8.8. 13. 8.1. 12. 7.5. ¿Cómo les fue? 7.5. Ok. Excellent. Very good. 9.4. Wow. Great, fantastic. Nice. Okay, ¿se habrá conectado alguien? No, ¿verdad? Estamos los mismos.
Veamos, Alan Wilfredo Palacios Cornejo no se ha conectado aún, ¿verdad? Cristian Miguel Alfaro Escalante, tampoco. Ni Bela Iris Ramos Calderón. Ok, estamos los mismos entonces. Vamos a seguir. Ok, well, the next exercise is on your manual book. Let me see. Ok. We're going to continue using the manual on page 18. Ok. En esta página, page 18, 1A, es la 1A, 18. Okay, here we have the number, 18. Okay, what you're going to do, the first exercise is look for the mistake. Look for the mistake. What is mistake? Mistake. Error. Ok, tienen que encontrar el error en cada oración, encerrarlo en un círculo y reescribir la oración correcta. Por ejemplo, el número uno dice, we am marketing managers. ¿A dónde está el error? We are. Ajá, entonces ustedes encierran am. Porque el sujeto es we. No podemos usar am con we. ¿Cómo quedaría la oración ya correcta? We are marketing managers. Excelente. Entonces ustedes escriben, number one, we are marketing managers. Y así van a ir haciendo las demás hasta llegar a las cinco.
Have you finished? Yes. Okay, we're going to check. Volunteer for number two. She is Margarita Marroquín. Okay, she is Margarita Marroquín. That's the correct sentence. She is Margarita Marroquín. Number three. Excellent. Natalia and Sarai are the new supervisors. Excellent. Number four. My boss is Jorge Sandoval. Number five, their secretary is Laura Miranda. Okay. Their secretary isn't Laura Miranda. Laura Miranda. Okay, for the next exercise, okay, in this case, we look for the mistake and you did it very good. Now, we have to complete these questions using different subjects, and then you will have to find the answers with your classmates. Tienen que escribir las seis preguntas que están ahí. Ya tienen el verbo to be. Solo tienen que complementar. Por ejemplo, en la número uno tengo are. Tengo que hacer una pregunta empezando con are. Entonces, voy a compartir la pantalla para escribir en la pizarra. Ok, so en la 1 dice que tengo que hacer una pregunta con el verbo que ya tengo ahí, que es are. Yo sé que are lo utilizo con los segunda persona, que es you, y con los plurales. You, we, they. Ok. Are your colleagues, le voy a preguntar, are your... Are your colleagues responsible? ¿Son sus colegas responsables? Are your colleagues responsible? Yes, yes, they are. Okay, ya me contestaron. Yes, they are. Okay, lo primero que tengo que hacer es escribir las preguntas. Ya escribí la 1 y así sucesivamente voy a seguir las demás. Tengo que formular un total de 6 preguntas. Tengo que formular 6 preguntas. Luego las voy a hacer a un compañero o compañera y ahí es donde voy a escribir la respuesta. Pero primero necesitamos formular las preguntas. Van a tener 5 minutos. ¿La 1 cuenta o no? No. Ok, no, pregunto para no. No. Ok.
Okay, it's time to finish this exercise. Let's continue in groups. I'm going to create sections in groups so you can ask to your classmates the questions and write the answers. Los voy a poner en grupo para que puedan hacer las preguntas a sus compañeros y compañeras y escriban las respuestas.
Okay, we're going to work in groups. Okay, remember to click join or unirse so you can get in groups and ask the questions and answers. Hi, Kevin. ¿Ya tienes una pregunta? Yes. No sé quién comienza para preguntar y la respondemos. Yes. For example, you can read one of your questions and your classmates have to answer them. Tiene que hacerle las preguntas a sus compañeros para que ellos le respondan. Por ejemplo, si la pregunta número uno era, are you, puede hacerla ya sea a Fátima, a Vanessa, are you tired? Excellent. Ajá, you say, Vanessa, are you tired? Y Vanessa dice, yes, I am, o no, I am not. Y usted escribe la respuesta y así se están turnando. Okay, gracias, teacher. No sé quién quiera comenzar a hacer las preguntas. Ustedes pueden ofrecerse como voluntarios. Kevin parece que quiere comenzar. No. Are you a student? Kevin, are you a student? The microphone. El micrófono, Kevin. No le escuchamos. El micrófono. Hey, hoy sí. Hoy sí. Yes. Yes. Repeat the question. Repeat the question, please. Please. Are you a student? Yes, I do. Yes, I do, or yes, I am? Yes, I am. Excellent. Yes, I am. Ahora puede preguntarle Kevin a Vanessa, o Vanessa le puede preguntar a Fátima. Pregúntenos, ¿qué? A Fátima. Ok. Ok. The answer, ¿qué es? Pregunta. Pregunta. Una de las preguntas que usted tiene escritas. The answer, the yes or... ¿Cuántos años tú tienes? Ah, ese es otro tipo de pregunta. Para preguntar cuántos años tienes, es how old are you? How are? Old are you? How old are you? Como cuando, how are you estudiando? Me dijo ella, ¿verdad? Are you? Are you? Are you? You, a student. Are you the occupation, Fátima? I am a receptionist. Okay, what is your occupation? Okay, las preguntas tenían que empezar con is o con are, Kevin. Ah, con is o con are. Como las que estaban en el ejemplo. Okay. Le voy a preguntar a Vanessa. Sí, le puede preguntar a Vanessa. Luego siguen preguntándole a Kevin para que Kevin responda. Okay, pero... Hola. Hello. ¿Se salieron del grupo? Yo no coincidí con ninguno. No sé bueno, si por ahí puede practicar entonces con Sara. Creo que no me escucha. Sara no se escucha. El micrófono, Sara, está inhabilitado. Habilite su micrófono, por favor.
Profe, es que no entiendo qué es lo que hay que hacer, entonces siento vergüenza y no quiero hacer nada ya. O sea, sí entiendo que eso es el verbo, después va el sujeto y después el complemento, pero no hay yo qué escribir, o sea, estoy bloqueada y no, ya no doy más. Vaya, Sara, usted comprendió que primero va a poner el verbo, ya está ahí. Sí, eso sí lo entiendo, pero no sé qué más tengo que poner ahí para hacer la oración, o sea, no entiendo. Que después, ¿qué voy a responder? O sea, no entendí nada. Ok, vaya, teníamos que hacer las preguntas. Me voy a... Entonces, no escribió las preguntas. En la que estoy viendo ahorita en el computador. Y empieza la uno con are, la segunda con is, luego otra con are. Después dice, por si yo sé lo que tengo que escribir, pero estoy bloqueada, no doy más. Tranquila, a lo mejor está cansada, ¿verdad? Lo que puede hacer, usted escribió escribió preguntas. Sí, escribí varias. Dígame la primera que escribió. No, podría ser cualquier pregunta, ¿verdad? Sí, de las, así, del tipo de preguntas que... Pero según quien me tocara, yo... No, por ejemplo, vaya así, uh-huh. en la primera, la número uno, mi pregunta tiene que empezar con are. Ajá. Uh-huh. Entonces, digamos que yo escribí, are you happy? Esa es la pregunta que yo escribí. Ahora le puedo hacer la pregunta a Sara. Sara, are you happy? I don't know. No. You don't know. No estoy happy. No happy. Entonces dice, I am not happy. Ok. Ajá. The number three. Creo que está teniendo problemas de conexión porque le escucho como entrecortado. Sí, bye. The number three, are we now in the school? Aren't we in the school? La segunda empieza con is. Uh-huh. Sí, empieza con is, la segunda la tiene. ¿Hizo alguna pregunta con is? No, pero ya no está... preguntando nada que empiece con is. Podemos preguntar, is your father a mechanic? Puede escribir la pregunta, is your father a mechanic? Yes, he is. Yes, he is. Ahora escribe la respuesta que le dio la compañera. Yes, he is. Okay. Number three. A ver, ¿qué tiene en la número 3 usted? Are we now in the school? Are we now in the school? Excelente. ¿Estamos ahora en la escuela? Are we now in the school? No, we aren't. No, we aren't. Ajá, excelente. Voy a revisar otro grupo. Okay, thank you. Okay. Él es el nuevo maestro de matemáticas, de la clase de matemáticas.
Are you the new math class teacher? Are you? ¿Cómo era la pregunta? Perdón. He is a new teacher de Is he? Is he? Ajá, tiene is que ir en orden. Is he? Is he? Is he? Teacher, mathematics class teacher, yes. Is he? Vamos teacher, a. Okay. Mathematics class. Vamos a ver. La pregunta sería, is he, ¿verdad? ¿Es él? Vamos a comenzarla con mayúscula. Is he? Is he? El nuevo, decía, ¿verdad? De nuevo. Ajá. The new teacher, mathematics class. Ah, entonces sería the new math, la materia. Is he the new math teacher? Ah, ok. Ajá. Ah, entonces es más cortita. Sí, a new teacher. Math es matemáticas. Sí, es la forma corta, porque es mathematics. 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 Ajá, es bien larga la palabra. Mathematics. Mathematics. Y se, ajá. Okay. Mathematics. Entonces, la forma corta o abreviada de decirlo es math. 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 Uh-huh. Math. Is he the new math teacher? Teacher. Ajá. Is he the new math teacher? Uh-huh. Miren, yo puse la 1. Are we tomorrow in the class? No, we aren't. Ok, excellent. Veo que se nos han ido. Vale, sí. Tenemos que esperar ahorita, ya no va a sacar, ya son las 10. Bueno. Yes, ya les envié el mensaje para que finalicen. Okay. No. Okay, we're waiting for the rest to join the main section. I heard some of you practicing. Escuché a algunos de ustedes. Okay, so it's, I know it's Friday, it's tired, but you need to complete the exercise on the platform. Let's wait for the rest to join. It's Fatima, Kevin, Vanessa. Okay. Lección tenemos que terminar. Hello. ¿A qué lección tenemos que llegar? Tienen que terminar toda la sección 1. Ok. Les voy a compartir nuevamente por los que entraron tarde. Lo que voy a revisar y bueno, tienen hasta ahora medianoche para terminar los ejercicios de la plataforma. La sección 1 nada más. ¿Verdad? Su plataforma. Okay, here it is. Tienen que hacer las 5 tareas. Es bastante corto. Sí, todas las tareas. Esta es la tarea 1, ya debería de estar hecha. Solo son 5 items y solo son de seleccionar. Ok, tienen que tener completas las 5 tareas. Para ahora a medianoche es la fecha límite. Estuve revisando y hay personas que no han hecho ni una tarea.
acuérdense de que es un compromiso que adquirieron con usted mismo, ¿verdad? Entonces hay que hacer las tareas. Tienen tiempo, son tareas fáciles, las pueden hacer rápido. Si tienen problemas con algún ejercicio, lo pueden escribir en el grupo para que otro compañero les ayude. Incluso podría, igual si no lo quieren escribir en el grupo, me pueden escribir a mí. Si tienen algún problema con algún ejercicio para ayudarles a solucionarlo. ¿Ok? Hello. Ok, so, tienen a, siempre todas las cinco tareas. Es bien poquito, lo pueden hacer ahorita. Que terminen, cierran la, abren la plataforma y hacen las tareas. Me voy a quedar un rato más por si necesitan ayuda con algún ejercicio. Ok. Igual si algún ejercicio les sale mal, lo pueden repetir, lo pueden corregir. Ok. So, have a nice weekend. Bye bye. Nice weekend. Bye. 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 ¿Hasta cuándo, profe? Hello. ¿Hasta cuándo nos vamos a conectar de nuevo? Monday. Okay. Thank you. Bye. Bye.